Mis experiencias en cuestiones laborales pasadas, pues ha sido el trabajo sexual. Claro está que dentro de este espacio, dentro de esta dimensión, hay muchas vulnerabilidades, muchas carencias por la violencia estructural y por la violencia sistemática. Yo estuve dentro de una imprenta trabajando. Me acuerdo que le pagaron a todos y a mí no me pagaron por el simple hecho de ser garífuna. Comencé a trabajar dentro de la maquila. La primera experiencia es que el jefe me acosaba demasiado. Yo me corría, yo me huía y así me escondía. De igual manera, la supervisora me tiró unas piezas en la cara. Me despidieron porque decían que yo no servía para trabajar. Para mí un trabajo digno es un trabajo que te garantice una vida digna, ¿no? Y dentro de eso, una vida digna es poder ejercer todos tus derechos como persona, como el derecho a la salud, como el derecho a una buena alimentación, el acceso a la educación, un trabajo que también te pueda garantizar poder estudiar, porque uno como persona también tiene que formarse, ¿no? Y uno, digamos, dentro de un trabajo formal, lo entiendo, que también tiene que haber un ambiente laboral en el cual te ayude como persona a poder crecer, ¿no? También lo entiendo como un trabajo donde no se vulneren tus derechos y mucho menos se vulneran tus principios como persona. Que sea un espacio integral, que sea un espacio donde no se discrimine, donde sea un espacio donde se respete a la persona por las habilidades, por el cumplimiento de responsabilidades y sus funciones. Un trabajo decente es que no tengamos discriminaciones dentro de la maquila, ni por color, ni por edad. Eso es algo que se da hoy en día. Mis demandas son que tanto la mujer y el hombre tengan los mismos, ambos el sueldo de igual. Y que dentro de las empresas maquiladoras, que siempre es la situación problemática que se da, que pongan más asunto a las personas que están abajo, en las bodegas, abajo, trabajando, no el que está en las oficinas, que vean más por el maquilador, por la persona que está trabajando, que está sufriendo abajo, que a veces no puede ir a tomar ni siquiera tomarse unos 5 minutos para ir al baño o tomarse 2 segundos para ir a tomarse un vaso de agua. Deben de velar por conocer la ley. Deben de velar porque los espacios donde laboren no exista la explotación, deben de velar porque no existan tratos crueles e inhumanos y donde no sean discriminadas. Creo que es importante que el espacio laboral sea una dimensión donde exista el respeto. Ser moreno, ser garífuna es muy complicado dentro de este país, entonces una de nuestras demandas es de que no se nos discrimine, mucho menos que no se nos racialice dentro de los espacios laborales, porque nosotros como somos personas y nuestros derechos son los mismos, ¿no? Yo como mujer joven, mis demandas es de que se le dé la oportunidad a las personas jóvenes a trabajar. Porque aunque no tengan experiencia, pero vamos con ese conocimiento y con las ganas de poder aprender. Porque nadie nace sabio, ¿no? Y entonces siempre decimos de que somos seres en constante aprendizaje, porque nadie te enseña cómo enfrentarte a esta vida, ¿no? Entonces, pero uno va aprendiendo contra el paso, ¿no? Y entonces lo mismo pasa en nuestras áreas de trabajo. Nosotros, digamos, en el transcurso, digamos, de nuestra historia como garífunas, somos pocos los que hemos tenido, digamos, la oportunidad de trabajar en tener un trabajo formal, ¿no? Entonces, por eso hemos optado a migrar.
una, digamos, de mis demandas es esa, que se nos dé la oportunidad de poder trabajar, así podamos frenar esta migración, porque la población joven es la que más migra. A raíz que viene la pandemia, se ha visto mucha migración de jóvenes garífunas, y es muy lamentable, pues, porque también soñamos con una vida digna, ¿no? Thank you.